나는 적당히 하고 있는데 말이야. 쓰러지면 안 되지. 다리 찾아가. 일제 발사. Hey, 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 what's going on, gente? Mi nombre es Sega y welcome back a otro episodio de Lord of Heroes. El día de hoy tendremos triple análisis: Astrid Tierra, Astrid Agua y Astrid Fuego. Vamos a comenzar con Astrid Agua, que es una de las que yo ya tengo. Seis estrellas, morada, nivel 50. Vamos a empezar con las estadísticas. Como pueden ver, en vida tiene 10.823, un ataque 966, defensa 673 y velocidad 101. Ya el resto, tasa de golpes críticos, daño, perjuicio, resistencia, sí varía y es igual a muchos, pero aquí en perjuicio, porque ya depende mucho de esto, está en 20%. Y ahora van a ver porque yo lo tengo en más 147%. El mejor atributo donde se deben enfocar en Astrid Agua es en defensa y ataque, aunque ella no se usa mucho para el ataque. El primer skill, este que pueden ver acá, ataca a un enemigo y tiene una probabilidad de causar aturdimiento. Aquí juega lo que es la tasa del perjuicio, se suma con este 35%, y si uno incrementa el nivel puede sumarle otro 10%. Igual este skill se usa más seguido después del ultimate. El que casi no usamos es el segundo skill, el que solamente ataca a un enemigo seleccionado y llena la barra de acción. El ultimate es lo mejor de Astrid Agua. Con el ultimate podemos atacar al enemigo seleccionado y tenemos el 100% de probabilidad de reducir la barra de acción del objetivo un 50%. Esto quiere decir que la barrita blanca que está abajo en la vida de un jefe la podemos rebajar hasta el 50%, lo que quiere decir que lo mandaríamos atrás en la línea, y si la subimos al menos hasta el nivel 4 podemos hacer que el jefe nunca ataque, porque siempre vamos a reducir la barra de acción. Esto es muy importante. Por esta razón es que se utiliza mucho Astrid Agua para poder pasar el modo historia muy muy fácil hasta el nivel 35, como lo hice yo, que me pasé todo el nivel extremo, todo el modo extremo hasta donde está en este momento, pues no está completo, lo pasé con ella en nivel 35. Las pasivas, una aumenta la vida en 5% y la otra aumenta el daño contra enemigos de fuego un 5%. Como ven, Astrid Agua es una combatiente, así que se debe utilizar nivelada entre ataque y defensa. El equipo de ella es muy fácil, porque todos los combatientes van a utilizar el set de venganza, creo que se llama este set, que les da un 15% de probabilidad de contraatacar. Para mí ese 15%, pues aquí sumado 30-45, es muy poquito, y por eso creo que este es el set más nerfeado, el set más malo de todos los sets del juego. Ojalá que algún día lo puedan cambiar, aunque ya se anunció que el próximo set que va a salir nuevo es para strikers, para atacantes, pero ojalá que piensen que los combatientes necesitan mejorar esto. Los mejores atributos para este set vienen a ser ataque y defensa. Puede tener anillo y collar con tasa de perjuicio, por eso es que lo tengo tan elevado. Y a mí me gusta llevarlo así, pero sí podrían usar críticos si es el deseo de ustedes hacer mucho daño con ella. A mí me parece que es mejor tasa de perjuicio en el resto de equipo, ataque y defensa. Otros sets opcionales para ella, el de fuerza y el de defensa. Y por ejemplo, en el Coliseo tampoco tiene mucho uso, ya que el uso de su ultimate requiere espíritu. Por esta razón, así sea más rápido que Kron, el héroe que es el número uno en el Coliseo, no podría retrasarlo por falta de espíritu. Yo creo que la velocidad también la revisamos, es un poco alta. De todas las streets, de las tres streets que vamos a revisar el día de hoy, ella es la más alta.
y es bueno mantenerla alta porque es mejor que ella ataque primero, pero después de haber reunido espíritu para que pueda hacer su ultimate. Ahora vamos a pasar a revisar una de mis favoritas, que es Astrid de Fuego. Como pueden ver, también es 6 estrellas moradas, nivel 50. No tengo un set parecido al de Astrid de Agua, tengo algo más bajito, pero ella, que es de la clase de atacante, como todos los atacantes, se basa solamente en que hay que hacer mucho daño. La única diferencia es que Astrid de Fuego es un poquito parecido a Chrom. Necesita mucha velocidad para que ella pueda rendir. Hasta el momento, digamos que la mía no está en el tope de las mejores Astrid de Fuego, pero espero llevarla ahí algún día. En vida tiene 6.762. Creo que es menos que Astrid de Agua. El ataque es 1.228, más que Astrid de Agua. Defensa 1.046, más. Velocidad 96, menos que Astrid de Agua. La tasa de golpes críticos, el daño, perjuicio y resistencia, igual, pero en perjuicio es poquito. Pero aquí lo importante de ella es la velocidad, y ya van a ver por qué. Sus skills, el daño es basado en la velocidad. Así que, ¿qué mejor atributo para mejorar? Debemos mejorar la velocidad. Si le sumamos el ataque y le sumamos crítico, hace mucho más daño. Veamos su básico. Ataca un enemigo y aumenta el daño según la velocidad. Entre más velocidad, más daño. Sencillo. Segundo skill, ataca un enemigo y aumenta el daño según la velocidad de quien lo usa, con un 100% de probabilidad de aumentar la velocidad de quien la usa durante 2 turnos. Primero, se recomienda empezar con este. Puede hacer más daño con el ultimate, que también ataca a un enemigo y hace daño según la velocidad de quien la usa. Las pasivas aumentan velocidad y más daño contra enemigos del elemento agua. Ahora revisemos el equipo. Astrid Fuego parece sencilla, pero es muy difícil de armar. Yo llegar a 122 de velocidad aún no es suficiente. O sea, el daño, de pronto puedo one-shotear a alguien en el coliseo al inicio de la pelea, pero es la probabilidad muy pequeña porque el crítico es muy bajito. En este momento yo estoy utilizando solamente un set de perforación que me sirvan, la armadura, la chaqueta, los guantes, pero las botas no. Y otro set de precisión para aumentar un poquito los críticos. El set de precisión de pronto se lo recomendaría si aumenta mucho la velocidad. En este caso, mi build no está bien. Tengo un anillo de vida que me da velocidad, este es el top que uno puede llegar en un atributo principal, y un collar que también me da velocidad. Decidí ponerlo así, perder 3 de velocidad, porque podría poner, digamos, este de acá que me da más velocidad, pero era para poder aprovechar el set de precisión. Entonces perdí 3 de velocidad, pero ganó 12% de tasa de golpe críticos. Igual aquí estoy perdiendo más perforación, más daño, o sea, un 10% más daño, pero aumento 44 de velocidad. Igual espero trabajar con ella un poquito más adelante, cuando ya termine mi equipo principal, porque ella es como un equipo secundario. Solamente la utilizo por diversión y porque me gusta como la forma de ser. Astrid de Fuego, igual que los atacantes, solo sirve para hacer un gran daño. Así que lo mejor para hacer daño es ignorar la defensa del enemigo. El mejor set es perforación, como ya lo había dicho. El atributo principal en los sets, para mí, creería que solamente ataque y de pronto un anillo o de los sets normales que le aumente la tasa de crítico, pero la velocidad solamente puede salir en anillos y collares, así que no podríamos ponerle crítico acá. Así que en anillos y collares, velocidad. Un set opcional, el de fuerza, pero con velocidad. Precisión, pero con velocidad. Es simple. Velocidad para causar un daño devastador. No tiene otro uso. Normalmente es el rol de los atacantes, hacer mucho daño, y Astrid lo hace muy rápido. En el coliseo, como ya había explicado, puede servir en el equipo de defensa porque su alta velocidad, si es que explota bien por ese atributo, podría moverse primero y acabar rápidamente con un enemigo, siempre y cuando no sea su elemento counter, y así dañar la estrategia del contrario. Ahora vamos a revisar a Astrid Tierra, que en este momento
no he podido conseguir las estadísticas moradas, o sea, de 6 estrellas moradas, porque yo sí la tengo nivel 50, pero no la he ascendido y no creo que la vaya a ascender en los próximos días, así que de pronto esto no estaría como bien enfocadas estos atributos. Pero a un compañero de la legión voy a pedirle una foto para que me muestre su Astri, que la tiene casi nivel 53 y es estrellas naranjas, así podríamos comparar un poquito, hacer un cálculo de sus atributos, de sus estadísticas. Ella es un francotirador, es diferente. Estas son tres Astrids que tienen clases diferentes y su vida es de 7073, un poquito más que la de fuego, pero mucho menos que la de agua. El ataque es 798, defensa 574, muy baja defensa, velocidad 97, es más rápida que la de fuego. En estos atributos no hay comparación con la de fuego es la que más alto los tiene. Y Astrid de tierra es como la más débil de las tres. Vamos a ver sus skills y vamos a ver por qué se debe utilizar. Primero, el mejor atributo a enfocar, creería yo, que es la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Van a ver por qué. Y lo van a ver en el segundo skill. En el primer skill solamente ataca a un enemigo. Si muere este enemigo, obtiene un turno adicional. Segundo skill, ataca a un enemigo y tiene un 100% de probabilidad de quitar uno de los buffs del enemigo. O sea, si el boss tiene un buff de que le aumenta la vida o roba de vida, ella lo puede quitar. Por eso se utiliza Street Verde, por eso el inicio, como a ella la regalan en el juego, lo puede utilizar para quitar buff de algunos jefes. Podría servir contra el emperador en modo normal. Después de ahí, creo que ya no tiene más usos. Su ultimate ataca a un enemigo e ignora la defensa, solamente daño. Sus pasivas aumenta el ataque y daño contra enemigos del elemento agua. Ahora revisemos su equipo. El equipo de francotirador normal siempre se debe utilizar, si es un francotirador, los tres sets de sobrecarga, que es lo más importante. Los francotiradores están hechos solamente para generar energía. Pueden ser dos piezas con porcentaje de ataque y dos con porcentaje de vida. En anillos y collares se puede poner velocidad y tasa de crítica. Set opcionales, solamente el de fuerza podría servir. Astrid Tierra es de los primeros francotiradores, primera de sniper que recibes en el juego, y su función principal es solamente remover buff de los enemigos, especialmente el jefe final. Por esta razón la velocidad del ataque es importante. En el coliseo no tiene mucho uso, pero algunos jugadores intrépidos le han encontrado un buen uso a tenerla con alta velocidad y alto daño. Y ya, eso es todo. Ahora vamos a pasar a ver una de, yo creo que las mejores demostraciones que vamos a tener. No, mentiras. Más adelante vamos a tener muchas más, pero aquí vamos a ir al modo difícil y vamos a enfrentarnos con el emperador. Y solamente vamos a utilizar Astrid. Agua, Astrid Tierra y Astrid Fuego. Como pueden ver, el daño de las tres suma 16.091 y el emperador llega hasta 23.600. Así que vamos a ver estas tres bellezas en acción, las tres, entre comillas, gamers. Aquí vamos a utilizar este y vamos a tratar de eliminar al elemento fuego. Como pueden ver, esta es la función de Street de Fuego. Ahora ella con el básico, vamos a tratar de hacer un poquito de daño. Lastimosamente eso no es nada. Volvemos otra vez con Street de Fuego. Ahora con su básico, como pueden ver todo el daño que ella puede hacer. Ella está aquí para hacer daño, ella está aquí solamente para no dejar atacar al boss. Y ella está aquí para generar energía. Ataquemos con este skill a este. Lo bueno es que los skills, ¿verdad?, suenan muy bacanos. Vamos a ver, otro muerto. Utilicemos para que puedan ver este skill. De nuevo.
ahora contra un elemento que es el counter de ella. Excelente. Ahora, ese movimiento creo que es de los mejores ataques básicos que tienen los héroes en el juego. Ahora, todos su ultimate ataca solamente a un objetivo, entonces no creo que sea válido utilizarlo en este momento. Así que pasaremos todo esto solamente atacando con básicos. Esperemos acá, vamos a dejar que nos ataquen. Nos vemos en asistencia. Excelente buff de los enemigos. Atacamos acá. Ahora recibiremos un ataque de este enemigo azul. Atacó a nuestro, entre comillas, tanque. Es la única warrior. Ahí pudieron ver el daño del francotirador. Es muy parecido al de nuestra striker. Y volvamos a atacar acá. Y atacamos aquí. Ahora van a ver el ultimate. Voy a tirar los tres ultimates de una vez contra el jefe final. Karthus es muy, muy veloz. Él es muy rápido. Así que con una street de juego tan rápida como la que nosotros tenemos, siempre la vamos a ganar. Soy yo, creo, soy Panda. Y eso le hizo un gran daño y lo volvió a enviar en la parte de atrás. Ahora hagamos un poquito más de daño. Hagamos un poquito más de daño acá. Aquí ya vendría a ser el turno del boss, pero la tenemos a hecha. Como pueden ver, Astrid de Fuego facilita muchas distancias en el juego. Ella, en combinación con Olivia Tierra y también creo que con Joshua Rojo, Joshua Fuego, pueden hacer mucho, mucho, mucho daño que complace. Bueno, eso es todo. Espero verlo nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, compartan el video. Si les gustó, darle like y espero verlos muy pronto. Hasta luego.